Aldi inaugura un nuevo supermercado en Estepona, situado en la avenida Juan Carlos I, junto al recinto ferial. Con 1.200 metros cuadrados de superficie, 84 plazas de aparcamiento, abre sus puertas al público de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. El responsable de expansión de Aldi, Eddie Cristian, destacó la apuesta de la cadena por la ciudad y expresó su confianza en que la nueva tienda tendrá una gran acogida entre los ciudadanos de Estepona. Hablamos con el responsable de expansión de esta gran cadena europea, Aldi, abre en Estepona, y por eso estamos hoy aquí, en el día de la inauguración, donde ya vemos que a primera hora ya hay muchísima gente, y es que también hoy, claro, tienen promociones, hay que aprovecharla. Vamos a hablar de este nuevo centro, no sé cuánto hacen ya, pero aquí en la costa sé que hay muchos, y en Estepona también, así que le damos la enhorabuena también a la cadena Aldi, y para apostar por la Costa del Sol y dar también puestos de empleo, que ahora nos vamos a informar de todo ello. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí. Cuéntame un poco, ¿cuánto hacéis ya? ¿Cuánto supermercado de Aldi tenéis? Pues ya, porque en Málaga ya tenemos 22 tiendas y esta es nuestra cuarta tienda en Estepona. O sea, que ambición no falta, ¿no? Tenéis mucho ya, ¿cuántos en total? Nosotros tenemos más de 5.000 tiendas en todo el mundo y en España ya tenemos más de 270. Y aquí en Andalucía en concreto, 70 tiendas. Bueno, vamos a empezar por la base. Vemos un centro que es muy grande. No sé si es más grande que el anterior que inaugurasteis aquí en Estepona, porque grande sí que se ve. Así que cuéntanos un poquito de las instalaciones. Sí, esta tienda es un poquito más grande y sobre todo pues ya lleva todo el nuevo concepto de Aldi, de decoración interna. Y además aquí contamos con una nueva solución para el frío industrial, es decir, las neveras, con gases no contaminantes. Porque al final el medio ambiente para nosotros también es muy importante. Hay que adaptarse también a los tiempos y con ello también lo que es la salud y los productos. Entonces también me gustaría que hiciéramos hincapié en cuántos productos se puede encontrar aquí y también si habéis pensado en el tema ahora de la salud. Sí, respecto a la última vez que nos vimos, hemos aumentado el surtido con 1.000 referencias más, es decir, que tenemos más de 2.500 referencias y más de 200 productos ecológicos, que al final Aldi apuesta por una alimentación sana en todos los sentidos y con mucho sabor. Yo cuando voy a Aldi también me llama mucho la atención que apostáis por los productos de aquí, ¿no? Que también tenéis productos de los mejores sitios, donde se puede encontrar, por ejemplo, un queso. Pues de los mejores sitios que se habla de donde hay un buen queso, lo tenéis vosotros aquí. Y tenéis siempre productos muy exclusivos. Sí, no, aquí en Aldi, por la estructura que tenemos, pues podemos ofrecer muchos productos de la región. Y tenemos la ventaja de que hay muchos productos muy buenos aquí de Andalucía y que estamos encantados de poder ofrecerlo a todos nuestros clientes. También quería preguntar, porque a veces nos lo preguntan a nosotros, el Aldi, comparado a lo mejor con el Lidl, piensa que es lo mismo, ¿qué diferencia podemos encontrar? Pues precisamente la calidad y el hecho de poder ofrecer muchos productos locales y regionales es una de las grandes diferencias que hay respecto a la competencia. ¿Qué piensa Aldi de los españoles que compran aquí? ¿Qué concepto tenéis de los españoles? Pues a nosotros nos encanta que cada vez vienen más españoles y que nosotros al final estamos aquí en España para vender a los españoles, sobre todo. Bueno, también me gustaría saber sobre las promociones. Yo dije al principio, porque hay muchísimas personas hoy aquí y que algunos han entrado y han dicho, ¿qué regalan hoy aquí? Bueno, pues me gustaría hablar de las ofertas, de las promociones que tenéis sí. También, que me parece muy interesante, sobre todo para esta época que se avecina ya la fiesta de Navidad. Pues hoy, por ser el día de la apertura, pues se regala una bolsa con productos por compras superiores a 20 euros. Además, como algo nuevo, también ahora tenemos zumo recién exprimido y hay algún detalle más, pero la gente tiene que venir a verlo. Y degustar estos productos que habéis puesto para todo el mundo que pueda degustar y que aprecien por la calidad que tenéis, que me consta que es buenísima. En breve creo que vendrá el alcalde también de Estepona a inaugurar, como lo ha hecho en los centros anteriores. Sí, ahora viene el señor alcalde y todo el resto de la corporación a ver estas nuevas instalaciones. Al final ha sido una apuesta también por parte del ayuntamiento a hacer posible este proyecto.
Muchísimas gracias y una vez más enhorabuena a todo el equipo Aldi, que también me hace más una pregunta que no te he hecho y yo dije al principio que íbamos a hablar también de los puestos que genera Aldi, así que no me quiero despedir sin que me lo cuentes. Sí, por supuesto, aquí se ha generado 15 puestos de trabajo y todos son de Estepona. Qué maravilla, bueno, eso está muy bien, acá estará contento. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Soy responsable de expansión para Aldi aquí en la zona sur y que queremos dar la gracia a todos los presentes, a todos los clientes por compartir con nosotros este acto de inauguración de nuestras nuevas instalaciones. También a todos mis compañeros, a las empresas colaboradoras, a todos también los técnicos del ayuntamiento por el esfuerzo y dedicación durante la puesta en marcha de las instalaciones. Para mí, como responsable de expansión, es una gran satisfacción poder decir que hoy abrimos nuestra cuarta tienda en Estepona. Nuestro compromiso con los clientes es ofrecer siempre la máxima calidad a los mejores precios y es precisamente esto, desde hoy queremos seguir haciendo de la misma manera que lo llevamos haciendo los últimos 60 años en las más de 5.000 tiendas que tenemos repartido por el mundo. También queremos decir que aquí todos los vecinos y vecinas de Estepona podrán encontrar todos los productos que necesitan para su compra familiar. Tenemos toda la categoría de productos, es decir, alimentación, droguería, higiene y bazar. Más de 2.500 referencias y más de 200 productos ecológicos. Mucha variedad, pero siempre con un denominador común: la calidad que ha hecho ganar la confianza de millones de consumidores. Y hoy también me gustaría destacar que mediante una combinación entre inversión pública y privada se está creando un nuevo modelo de ciudad sostenible, creo yo, donde prima la calidad de vida de la gente, que al final es el éxito de Estepona. Aquí tenemos los institutos, los colegios, el auditorio, muchas instalaciones deportivas existentes y futuras, amplias zonas verdes y una alimentación sana aquí con productos de Aldi que hace este un lugar ideal para vivir. Y con esta palabra pues me gustaría proceder a visitar la tienda y enseñar un poco en concreto qué es lo que tenemos aquí y contestar a cualquier pregunta que podáis tener. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan aquí? Aquí se han creado 15 puestos de trabajo y todo con gente aquí de Estepona. ¿Y
Y bueno, tenéis 4 supermercados en Estepona, es una zona por la que apostáis, ¿no? La Costa del Sol de Estepona. Sí, yo creo que Estepona es donde más tiendas por habitante tenemos, pero porque creemos que Estepona ya es, pero en el futuro será todavía más atractivo para vivir, y que nuestra experiencia aquí en Estepona ha sido siempre muy positiva. En Málaga ya tenemos 22 tiendas y queremos abrir también más tiendas, no solo en Estepona, también en el resto de Málaga, y en eso estamos trabajando.